Sí, hice una denuncia acá en Córdoba y bueno, tuve que sacar a mi hermana de al lado de este tipo. Lo que denuncié fue abuso sexual y denuncié violencia familiar también. Bien, violencia familiar y abuso sexual. Sí. Denunciaste en Córdoba, pero que los hechos pasaron ¿dónde? ¿En General de En Esa? General de Esa, todo pasó en General de Esa. Estamos hablando de cuántas víctimas, de cuántas denunciantes. Estamos hablando de mi, yo, digamos, denuncio por mis hermanas. Ya, si mi mamá quiere denunciar, bueno, ya es ella, digamos, ella es mayor. Yo hablo de dos. Y aparte, yo ya tenía una denuncia en contra de esta persona también. O sea, tus dos hermanas fueron víctimas de este señor. Los hechos, me dijiste, habrían sucedido en General Dehesa, en un domicilio donde convivían todos, tu Sí, mamá. así es. Y esto venía, pasó por mucho, Años pasó, pasó años y ustedes sí, pudieron hablar hace en... 10 años pasó. Durante 10 años esta persona hacía lo que quería con mis hermanas. Él es más, él las hablaba a ella, o sea, intentando manipularla, y mis hermanas con 11 años él le decía que eran mujeres, que él les encantaba las mujeres. Entonces, ¿qué clase de persona es este tipo? Para estar diciéndole, ay, es que su justificación es que a mí me encantan las mujeres. No sé con qué ojo ve, es un pedófilo. Él es padrastro de tus hermanas y tuyo también. Sí, padrastro. ¿Y ustedes le contaban, lograron hablar en algún momento con un vecino, con tu No, los mamá? vecinos vivían llamando a la policía porque escuchaban los gritos, los golpes. Pero bueno, llegaba la policía ahí, era tanto el miedo que les metía que ellos, cuando llegaba la policía a ayudarlos, no, no pasa nada porque él les decía que los iba a matar. Entonces nunca se pudo hacer nada. Hasta que ellos, digamos, lograron escapar de la casa porque se fueron escapados. Dos de tus hermanas escaparon de esa. Belén se escapó, Nara no, Nara se vino, digamos, a Córdoba a vivir. Y yo a Belén le dije que ella estaba en la escuela y le dije que se venga para acá, que no vuelva a la casa porque temía que él le haga algo. Entonces lograron escaparse con la complicidad Sí. de alguien, tuya y alguien de Deza. Hey, mi hermano, Franco. ¿Franco también se fue de Deza? Sí, él se fue, renunció a su trabajo y se vinieron con lo opuesto, no trajeron nada. ¿Eso cuándo fue? Eso fue el lunes. El lunes pasado. Sí. ¿Y la denuncia la hicieron ese mismo lunes o No, el...? no, porque ellos llegaron tarde acá y bueno, yo el otro día temprano le llevé el polo de la mujer a mi hermana y bueno, ella decidió que la acompañe y que si podía denunciar los hechos que había estado pasando durante años. ¿Cómo están hoy ustedes? ¿Qué asistencia tienen psicológica, A mi profesional? hermana. A mi hermana más chica la vio la psicóloga cuando hizo cuando hicimos la denuncia y me dijo que es tanto el daño psicológico que ella tiene que la tiene que ver un psiquiatra. A Belén. Sí, a Belén. La Belén, ¿qué? derivaron a un psiquiatra porque sufrió muchísimo ella. Belén, ¿qué edad tiene? 16. Y ahora ella se siente tranquila, ella me Sí. dice, yo no podía sacar ni el teléfono porque él le quitaba y le revisaba para ver si ella no pedía ayuda, entonces ahora me dice, a veces me queda eso como que alguien me va a quitar el teléfono. Le digo, Belén, acá nadie te va a hacer daño, que se quede tranquila, así que gracias a Dios está recuperando su tranquilidad, duerme bien, antes no podía ni dormir ella. O sea, vos como hermana mayor te tuviste que hacer cargo de todo esto, tu mamá Sí, me tuve te que venir llamó, de. tu mamá te Sí. llamó, te dijo... No, porque ella tenía prohibido hablarme a mí. Si él se enteraba, o sea, en realidad mis hermanos y mi mamá que vivían con él, si él se enteraba que habían tenido contacto conmigo, les pegaba.
¿Vos te fuiste de esa también huyendo de la situación? Sí, exactamente. En la ¿Cuánto misma tiempo? situación. ¿Cuándo te fuiste de esa? En 2018. Y todo este tiempo Seguía tú. teniendo una orden de restricción hacia mí, y pasaba por el frente del colegio mío, me escupía, hacía de todo en contra mío, yo llamaba a la policía y la policía Endesa, y bueno, si es el novio de tu mamá, eso no es una respuesta, digamos, si vos estás sabiendo que él tiene, no se puede acercar a mí, tendrías que aceptar la denuncia de la víctima. ¿Tu mamá hoy dónde está? Ella está, se fue de esa, digamos. Se La fue verdad de Deza que la semana sí. pasada cuando lo notificaron a este hombre. Sí. ¿Y no Sí, está con así. ustedes? Eso no te lo puedo responder, digamos, por la seguridad de ella. Bien, ¿ella también está huyendo de él? Digamos que sí. Sí, porque la amenaza todo el tiempo. En realidad la amenaza que le Actualmente. daba, la amenaza que le ponía él a ella era no denuncies porque, o sea, primero que la molía a golpes y otra cosa que no denuncies porque si no te digo que sos cómplice. Entonces, estaban tan sometidos psicológicamente que él es malo dentro de cuatro paredes porque puertas para afuera él se hacía, era un ángel. Entonces, están tan sometidos psicológicamente ellos que hasta el día de hoy tienen miedo que les haga daño. Bueno, la verdad que hoy preguntamos y nos dijeron desde la policía que él fue notificado y no hay ninguna preventiva, no tomaron ninguna otra decisión. ¿Qué etapa sigue en la causa? ¿Cómo van a seguir? La verdad que no sé, yo estaba llamando por teléfono a ver cómo seguían las cosas, pero todavía no han dicho nada. Lo único que hicieron es sacarlo a él del domicilio y nada más. Yo creo que no es suficiente. Estoy hablando de alguien que abusó sexualmente de menores de edad desde los 6 años. No es que él, ay no, le pegó a mi mamá una vez y se fue. O sea, es un violador y es un pedófilo y está suelto en general de esa. Y no, yo creo que es algo que no se tiene que mirar para el costado y se debe actuar tanto antes. Pero la justicia, por eso mismo yo en general de esa o en Río Cuarto no quise denunciar por el tema de que cuando yo lo hice me dieron la espalda, entonces por eso recurrí a denunciar acá en Córdoba. Tuviste que contratar abogados, estás en ese tema también. Sí. Están por brindarme, digamos, los abogados y bueno, yo también por mi parte tengo abogados. ¿Qué tipo de justicia piden para este señor? Y sí, que pague por lo que hizo, porque no es alguien inocente que, o sea, nunca mentiríamos con algo así. Si él fuera tan bueno como dice ser, nosotros no iríamos en contra de él. Si tiene que ir preso, que vaya. Es que debería ir preso en realidad. ¿Vos cómo estás también? Digo, porque Y yo termina ahora siendo el estoy. sostén, el pilar de todo. Sí, ahora estoy Liz. bastante tranquila porque sé que están al lado mío y que ya acá nadie les va a hacer daño, ya no sufren. Mi hermano no sufre lo que vino sufriendo todos los días durante años, porque no es que él lo hacía una vez cada tanto, él a ella la abusaba todos los días. Entonces ya estoy bastante tranquila de que ella acá está donde estamos, está a salvo. La verdad que es tremendo porque hiciste un trabajo de hormiga, digamos, para ir sacando familiar por familiar de esa. Sí, la Digo, verdad que sí, bastante complicado ¿te también permitís verlo de esa forma también? Digo, verlo decir, en el bueno. trayecto de que ellos salían de la casa hasta acá, no estaba tranquila hasta verlos acá al lado mío. Fue bastante, o sea, corrió el riesgo de que él vaya, los busque y les haga daño, porque en ese trayecto de que ellos estaban escapando para acá, los llamaba por teléfono y los amenazaba que ya vuelvan a la casa. Tremendo. Bueno, todo eso, digamos, los audios y esas cosas, digamos, lo tienen la justicia.
O sea que hay pruebas de mensajes, Sí, ellos tienen pruebas y bueno, también en la realización de mi hermana también hay pruebas, que sería la prueba viviente. Seguro. ¿Cómo es tu nombre, Liz? Sí, Liz. Liz. Liz, ¿y tu papá biológico? Mi papá no está al tanto de todo esto por el hecho de que él estaba pasando por una enfermedad. Es paciente oncológico, entonces preferí que él no sepa lo que estaba pasando para cuidar su salud, digamos, porque si mi papá se entera, imagínese la gravedad del asunto. Seguro. Seguro. Así que no, preferí, digamos, que él no sepa lo que estaba pasando, por eso también opté por venir para Córdoba.